En brujo. ¿Cuál en brujo? No me digas que hiciste uno. Mentira, te la creería, loco. Te la creería. Loco, no, yo no embrujo a la gente chévere. Pero si es por lo que habla la gente, no estás en muy buena posición. O sea, incluso Andrés tiró una mierda el día que llegó. Y son bobadas que habla la gente. Entonces no, no son bobadas. No hablemos de eso. No hablemos de cosas que habla la gente. Estás hablando de Don Dice. O sea, me causa hasta gracia. Por eso, son cosas que habla la gente. A la final, sea lo que sea, pero son cosas. Son cosas que si la gente habla, es por algo. Ah, bueno, entonces. Yo te voy a decir por qué es ese algo, pero no te lo voy a decir acá. En cambio, lo de la diabla es muy distinto. Porque ustedes ya habían tenido un roce ahí. No tuvimos un roce, no tuvimos un acercamiento cuando yo a vos no te importaba nada. Da igual, Sebastián, así no me importabas en ese momento, pues me importas ahora. Y si me peleo contigo, te paras y te vas con ella, ¿qué quieres que yo piense? Pues que piensas mal. Al día siguiente vienen y me dicen, ay, que pasaron en el parque y se besaron y no sé qué. Yo, ¿qué? Bueno, que pienses mal, o sea, obviamente que pienses mal. O sea, ¿qué quieres que piense? Obviamente que pienses mal, pero pues no pasó nada. Eso es lo que tú dices, pues. No pasó nada y estoy como tranquilo con esa situación. Qué bueno. Yo ya expliqué todo. Entonces, por eso te digo que no puedes decir que nuestra lejanía sea por otra persona. Ya me tienes harto defendiéndola, en serio. Pero es que no es por ella. ¿Por quién es? ¿Por quién? No te voy a contestar. Si quieres echarme a mí toda la culpa, hazlo. Baby, yo no te estoy echando yo, ninguna ya culpa. Estoy agotada de yo no te, por pero lo mismo porque, y bueno, no me entiendes. Y yo te acabo de decir que nosotros. Si me quieres echar la culpa, échame la culpa. Y si quieres defender a Jessica, defiéndeme. Yo te acabo de decir, pero ¿por qué sientes que es una defensa? Yo lo que estoy porque diciendo. Porque sí, porque a ti. Estoy dejando las cosas claras. Tú estás dejando las cosas claras y remarcas mucho el tema de Jessica en lugar de poder arreglar los problemas que hemos tenido nosotros. Por eso, baby. O de las disculpas de lo que pasó bueno, ayer. Bueno, entonces lo de ayer. O sea, remarcas un tema que en realidad no tiene tanta importancia bueno, y lo remarcas lo y lo remarcas porque. ¿Por qué lo sacaste? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué lo saqué? Porque estás diciendo que la culpable de nuestra lejanía es ella y no es así. Yo no he dicho que ella fue ¿ayer la lo culpable. Dijiste? Dije cómo se dieron las cosas el fin de semana. Yo no dije, él ya no está conmigo por ella. Me parece raro que esté tomando esa actitud por una estupidez. ¿No te eso dice? Fue lo que dije. No eres el único que le duelen las cosas. A mí también me duelen. A mí también me dolieron tus palabras. Yo sé que te dolieron las mías y te entiendo, pero también tienes que ponerte en mi lugar. Lo sé, y me estoy tratando de poner en tu lugar por y pidiéndote eso. Perdón. Y te estoy diciendo que no me gusta verte triste y que no te mereciste nada de esas cosas y que tuve que calmarme. Me vas a ver triste porque es lo que siento. Porque yo no puedo fingir otra cosa como tú lo puedes hacer, yo no puedo. Y si me siento así es porque en realidad me siento así. Yo no estoy fingiendo ni estoy actuando un papel, no soy una novela. Yo soy así. Por eso es que no me gusta abrirme con nadie, porque no me gusta estar en estas. Prefiero ser cerrada y estar en la mía a estar sufriendo como una estúpida. Por tus propias decisiones. No son mis propias decisiones, son errores que todos tenemos y que tú no lo quieres simplemente pasar y ya. Quieres seguir dándole y dándole con el mismo tema y a mí me hace daño eso. No, pues porque a mí me hicieron daño esas cosas y me ponen muy mal también. Te ponen mal y las sigues sacando en cara en lugar de dar vueltas a la página. Bueno, yo no quiero sacarlas más en cara, por eso estoy hablando con la directa implicada para que no lo hagamos más. Y que muera este tema acá, entonces. No hablemos más de eso para que no nos hagamos más daño. Con nadie. De abrirse para sufrir y sentirte como una estúpida por sentir. Cada vez que me pasa algo así, siempre me pasa lo mismo, así que ¿sí? No es la primera vez. ¿Seguro que es la misma situación? Sí, porque prefiero estar sola. ¿Seguro que es lo mismo? Estar tranquila, ¿seguro estar que es lo triste. Mismo? Porque cuando yo soy triste, me voy a la... ¿Seguro que es lo mismo? ¿Entiendes bueno, eso? Pues yo también me voy a la... Entonces, pues, somos iguales. Y tan diferentes. Sí. Por eso es que no me gusta hacer las cosas que siento, ni decirlas. Me demoro.